cuéntame. Bueno, pues nos vamos ahora con Toñita, porque te acuerdas que hace poco se juntaron los de la academia. En la academia, lo vas a lograr, academia. Oye, corta, salió una nota que Miguel Ángel, ¿te acuerdas que cantaba bien? La tanto académico. ¿Te acuerdas que la Miguel Ángel estaba en la academia? ¿Qué voz de Miguel Ángel? Sacaron una nota que, fracasado, Miguel Ángel, para exacadémico, para vivir, tiene que vender celulares. ¿Y por qué es un fracasado? Sí, o sea. ¿Qué tiene de malo vender celulares? Yo no sé por qué la gente a veces puede ser tan ruin y tan mala. No tiene nada. Mira, prefiero que digan que está vendiendo celulares a que digan que esté robando o en trata de blanco. O sea, prefiero que esté haciendo una cosa tan digna y tan... O estafando en Tinder como el de la película, que estoy impresionado, mana. Ya no voy a soltar la American Express, que ni tengo, pero bueno. Algún día tendré American Express. ¡Ay, Elena Lu nos manda 19 pesos! Algún día, cuando tenga American Express, cuando me la lleguen a ofrecer, ahí la cuidaré, pero no, así está cañón. La American Express, diría mi mamá. Bueno, pues nos vamos con la Toñita. Besos a tanto yuca que, ay, qué ricos tamales. Porque fíjate que en Tampico teníamos una conocida que era de tanto yuca, que estudiaba en la carrera con nosotros. Y de repente un día dijo, le voy a traer, era tanto yuca. Dijo, le voy a traer tamales de tanto yuca. No he probado mejores tamales de mi vida que los de tanto yuca. Ay, los hacía la mamá de mi compañera de Rocío. Rocío Vera, que le mando un beso, que, ay, qué ricos tamales nos mandaba de tanto yuca. Pero bueno, la Toñita, fíjense que a mí me cae... Bueno, aunque siempre están peleadas Toñita y Miriam, a mí las dos me caen bien porque son bien cojonudas. O sea, esas son de... Ah, me dices, te conté. O sea, me gusta la gente así, la gente que es franca en la cara. Entonces, Toñita, que está de promoción, que regresó a la música, trae tema nuevo. Qué bueno, Toñita, que te vaya muy bien, todo el éxito del mundo para ti. Porque la verdad es que siempre la has chambeado, mujer. Siempre la has chambeado y no te duermes en tus laureles. Y eso me gusta mucho de la gente. Pues Toñita nos habla de este reencuentro que tuvieron los exacadémicos. ¿Y qué crees? Sí. Sí, van a hacer algo. ¿Van a hacer algo? ¿Qué será? Porque ya van a cumplir, van a ser los 20 años de la academia. Pues no, a ver, ahorita nos lo dice, que si todos o algunos. ¿Por qué no fueron algunos? También nos lo cuenta. ¿Y cómo está Yair después de este tumor que le salió en la analista? Vamos a ver qué dice. Está muy tranquilo, fíjate que nos dio gusto reunirnos, creo que la muerte o el fallecimiento del maestro Willy como que nos juntó más a la mayoría y sí nos dio como el sentimiento, entonces dijimos vamos a juntarnos, hay unos que no pudieron porque están viven lejos, hay otros que realmente no quisieron ir y hay otros que no pudieron ir, entonces los que pudimos ir estuvimos y créeme que fue una bonita velada. Por primera vez en nuestra vida salimos sobrios, maldita sea. Ni siquiera, o sea, fue tanta nuestra plática tan bonita de recordar cosas, de ver cómo estábamos, que ahí tenemos, vamos a hacer una reunión, no para show, pero para nosotros mismos. Entonces la estamos planeando para estos 20 años. ¿Y su salud cómo está? ¿Cómo lo viste? Fíjate que lo vi tranquilo. Lo vi un poco, él estaba preocupado porque sí era como grande lo que tenía el tumor, pero lo vi bien. Ay, qué bueno que Yair se encuentra tranquilo después de este cuadro de salud, que porque anduvieron diciendo por ahí que le entra, que le da duro a la santería, que Yair, sí. Que Yair, estuvieron por ahí comentando en algunos programas de espectáculos, luego con lo que vivió con su hijo, que también lo tenía agobiado, pues bueno, pobre Yair, la verdad es que sí le ha estado cayendo por ahí feo en los últimos meses, pero bueno, lo bueno es que de salud está bien, esperemos que ya pronto regrese a trabajar, que si le dan un musical que ya salga más, porque lo fui a ver a este musical de Jesucristo Superestrella, casi ni sale, no. Pues ni sale mi Yair ahí casi. Ajá. Pues ojalá y cuando le den una oportunidad en teatro musical, porque lo hace muy bien, pues que sea una oportunidad buena, porque la verdad es que creo que para la estrella que es Yair, sí creo que la participación estuvo muy chiquita, creo que él se merece mucho más, porque lo ha demostrado, es un gran cantante, es guapo, es buen actor, y la verdad es que le ha trabajado. Dice, y ahí si le entra la santería, eso es muy delicado, dice Angie, es lo que dicen, yo no lo aseguro, dijeron en algunos programas que supuestamente, yo respeto las religiones de cada quien, donde cada quien se quiera sentir a gusto, donde cada quien se sienta su llamado y se sienta espiritualmente bien, pues adelante, ¿verdad? Así que bueno.